la gente nunca va a saber si no les decimos. Ahorita estábamos grabando, llevábamos que como 10 minutos grabando. Ya había encontrado las ultrabotas, ya iba a empezar el último capítulo. Estaba literalmente a punto de entrar al pinche tubo y se fue la luz. Esa luz es una loquilla. Pinche lucecita. Bueno, pues ni modo. Ya sabemos qué tenemos que hacer, pero Tomás. Ay, la otra vez me trae todos los matitos que están ahí. Ah, todos los güeyes. Sí, pero pues tengo mis estrellas, yo lo. Pero sí, qué hueva. Esa parte es donde. Bueno, es que no. ¿Cómo es que no? Nosotros ya la vimos, pues. Yo esto lo voy a hacer nada más en automático porque. Bueno, puedo hacerle corte. Podría hacer corte, pero. Así que. Ah, y lo ya peleándolo. Y lo ya más adelante. Es que. Pues es que no sabemos. Esta parte es nueva, no habíamos llegado por acá. Ah, pues tío, que. Oh, olvídelo. Producción. Dile que lo olvide. ¿A quién? ¿Qué le digo? ¿Tú pues dile. ¿Viste el Mario Kart del Super Nintendo? De. Grandpa, digo. Grumpy. Kevin. Replay instantáneo, por favor. Kevin, no. Kevin, no lo hagas. Kevin, es un favor para mí. Kevin. Es un favor personal. Pero ponle música épica. La música acá como de. El Chavo de Colosos. ¿Sí era esa o sí, no? Chavo. No, era el Chavo de Colosos. Sabía que me parecía conocida. ¿O porque hiciste hecho daño? Porque utilicé el mega chingazo. ¿Y lo que tiene cuánto? ¿Tres? Imagínate, ve cuántos. Mamá, ¿y a poco a indefensa sacarás ese 11? Ah, es que tampoco se quedó la historia. ¿Tu historia? ¿Cuál historia? La de la tortuga gigante, esa Megan Bummer. Ah. Qué bueno para... ¿Reiterar? Sí, para hacer la historia corta, hay un enemigo... ¿Cómo se llama? Cuando no es obligatorio, opcional, que no deja pasar a Colorado para que se largue mucho la chingada, ya no lo quiero ver. Y cuando terminamos de grabar la vez pasada, que esta es una sesión de grabación nueva, me dijo el Steve, ah, mira, hay un enemigo ahí, déjame, lo mato. Fuera de cámara. Sí, un jefe, y luego le dije, no, pues sí, llégale. El güey es una pinche tortuga gigante que tiene como 6 de defensa, y hace como 8 de ataque, y apenas le hizo cosquillas. Le puso una chinga. Lamentablemente. De 3 golpes casi me mata. Sí, se me hace que la voy a matar, pero hasta después de terminar el próximo capítulo, el próximo chapter. Mínimo para tener unos 5 más de HP. Y que este Watt acá en Mega. Ah, sí, el Watt también va a necesitarlo. Ve, ve, ve. 8, ¿y cuánto tienen esos 3? Más o menos, no me acuerdo, pero. No, creo que tienen más. Porque con el. Ah, no, no te creas. Necesitaría pegarle acá normal. Pero, oh, me acordaba de este güey. Ah, ¿sabes con quién puedes intentar? Con las tortugas moradas que salen ahí. Bueno, ah, ¿con este güey? Te cambias al Gumbario. O bueno, de ahí, dale. A ver. No, con el otro, con el Mega. ¿Con este? Pues a ver cuánto hace en total. Ah, sí, bueno. ¡Ay, güey! Entonces sí tienen 3 de defensa. A ver, ahora. Ah, eso me acabaron los FP. Iba a mandarlos a volar o algo así. No, pues con la Watt, ni modo. ¿Qué pedo? 11 de defensa y así apenas le hacíamos cosquillas al otro güey. 11 con cada. 12 porque estaba el poder ese del Watt que te haga más uno. Ah, sí, cierto. Tenías el Turbo Charge. ¿Qué pedo? ¿Qué gato tan cerdo? 12 y le hacía 3. No, le hacía 2 de daño o 3 con cada martillazo. La única razón por la que sobreviviste más de 5 turnos fue por el chill out. Porque el güey también. De 10 acá me hacían 9. No. Ah, zorra. ¿Y no te puedes defender, va? No. Va a tener que pegarle primero a este güey, de todos modos. Que lo va a matar más rápido. Mira. What a bitch. No. Ah, ok. Está. Ya era hora. Ahora sí, mira. Ah. Un turno para recuperarse. No, chavo, pues es que se acaba de levantar. No, no puede levantarse y atacar al mismo tiempo. ¿Creen que este es un RPG?
Esto no es Yu-Gi-Oh, no puedes, no, no puedes ponerte en posición de ataque acá a la brava. Tengo ganas de jugar Yu-Gi-Oh. Por mi año que se escucha. Hecho mío. Vamos a cambiar a la voz. Boom, boom. Ah, mira. Te voy a enseñar. El equipillo ese que te estaba diciendo. Con el. Con el Skarmory. Si quieres te puedo pasar un Skarmory igual. Con el Tailwind. ¿Sabes para qué? Porque me gusta, porque el Tailwind le da miedo a la gente. De repente tienes más 2 en velocidad con todos, absolutamente todos en el equipo. Me quedé llegar acá con el Choice Card. No, deja tú, tengo. Sin el Choice Card, de todas maneras es más rápido, ¿no? Sí. O sea, tengo un Mega. Mega Heracross. Tiene como 160 de ataque. Y luego con esa madre más 2 en velocidad. El único que me la hace de pedo. ¿Un Jolteon? ¿No queda mega rápido? No, soy más rápido que Jolteon con más 2. ¿Con un Mega Heracross? Sí, con más 2 en velocidad, sí. Pero. No, el problema es Talonflame porque tiene prioridad. Y el Mega Heracross es 4 veces débil contra los voladores. Ah, para el búho y el peleador, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que alguien traiga Talonflame en su equipo? Creo que me tocaron 2 Talonflame seguidos. Overuse. No, ¿sabes cuál es el problema también? Bueno, no problema. La suerte. Antes de usar ese equipo, estuve teniendo varias peleas. Los videos que ya tengo grabados, ajá, que todavía no he subido. Y para todos esos equipos, había estado pensando, no, pues tengo a este Pokémon en específico para Talonflame. Y ninguna pelea me salió pinche Talonflame. Y apenas digo, no, pues ya. Ya no lo están usando tanto y a las primeras 2 Talonflame. Sí. Y luego Mega Salamence también, que tiene el Aerialite. Pues también volador. Es como el Mega Pinch. Ándale. Pero te está bien marrano, tiene 120 de velocidad. El Mega, no, sí, normal. No, normal tiene como 95 o 100. ¿Ah? Pero 120 de chingazo, así, no mames. Cuando un batillo tenía a ese y estaba peleando y tenía a mi Ferrothorn y lo usó como 3 Dragon Dance. Yo utilicé un. ¿Cómo se llama? Un Gyro Ball y. ¡Chido! Sí, con un Dragon Dance. De un golpe se murió. A ver. No, por aquí, ¿verdad? Ah, no, estaba acá en medio. Bravo. Para una moneda. ¡Sí! Ahí vi. No, los escondidos estaban acá, ¿verdad? No. Por fin. Por un momento dije que está intentando hacer. Ese es el código Konami. Pero con los C's. No puedo. No. Ese era my boy. Lucky Lester. Mira, el Mush. Ahí está Talonflame y luego el Mega Salamence. Luego acá está. No, con este equipo no me tocó. Pero con otro güey también, con otro equipo que. Con el Mega Bombas, no. Que es 4 veces débil contra el fuego. Ahí está dado también como 1 o 2. ¿4? Pues qué tipo es. Hielo de planta. Ah, no, bueno. Pues es que acuérdate que es un arbolito de Navidad el güey. ¡Ah, shit! Sí, téngale. Ah, pues. Tengo ganas de YOLO. Creo que el Crodon ya lo he utilizado en otros videos. Knockoff. Es que fue crítica. Aparte esa adaptability. ¿Es agua dark o qué? Sí. Sí, está bien, bro. The Crow. Sí, ¿viste la película del cuervo? Sí. No sabía qué ponerle. ¿Dónde se murió? Simón. Después la agarra. Se murió como 3 veces en la película, ¿no? O sea, en la vida real. Ah, pobre güey, sí. Yo pensé que en la película. En la película se la pasa muerto el güey, literalmente. Ah, se escarmó ahí. ¿Por qué lo regresó? Porque no puede hacer nada.
Y luego le iba a poner también Bird. Porque no, ya lo tiene el Steve. Y luego me acordé de... ¿Sabes cuál es el Halbert? No. ¿El Redstone? No, el barco... El barco gigante del Metacaballero. No. ¿Así se llama o qué? Sí. ¿Sí sabes cuál es un barco que tiene la misma máscara que este güey? Se ve bien chido. Ah, Flinch. Ah, con los héroes. Ah, voy a regresarme a dormir. Para agarrar. Por si ya estoy bien jodido de HP y para agarrar. Las estrellitas. Ah, el güey traía Will-O-Wisp. O sea, mínimo no es el típico. Defensivo, ¿no? Para siempre. Pues, soporte, más o menos. O sea, mínimo no es el. ¡Oh, Chase Van de Braver! Forever. Braver. ¿Sabes qué estaba pensando? Talonflame, el Choice Bandit Bravebird es el equivalente de Earthquake en la primera generación. Earthquake para todos. Sí. Con el Nidoking. Luego. Porque Nidoking creo que era el más rápido que podía utilizar Earthquake. Es la primera generación. ¿Cuánto está en primaria? Ah, sí. Ah, el Horny Face. No, más o menos aquí nos habíamos quedado cuando se fue la luz. No, ya habías entrado. Apenas iba a usar el... Ah, apenas iba a meterme el tubo. Hasta me caí la vez pasada. Y esta madre ya debe estar abierta. ¿Por qué no atacó? Porque soy más rápido que él por el Tailwind. Pues así iba a atacar, pero fui más rápido que él. Y luego creo que ahí ya se acaba. Sí, ahí está. Dura como 4 turnos o 3. Fuga. Ah, mira, no me acordaba que estaba acá todo blanquito. Alguien estuvo muy ocupado y muy solitario por aquí. ¡Oh, mira! ¡Oh, para la Watt! Simón. ¡Cling! Agarrándola y todo el pedo ahí. No, está bien. Aquí me quedo. ¡Suéltame! Ah, y el Electrifier también. Traía un Adamant y fui más rápido que él porque él Miss Jolly. Ahora sí. Capítulo 7. Star Spirit en el hielo. Ese me acuerdo muy bien, tiene 70 HP. 70. Y las pendejaditas esas tienen como 8, ¿no? Sí, 10. ¿10? Esos pingüinos están bien chidos. Uno de estos de partner también estaría chido. El que trae un gorrito. ¿El detective? Sí. Detective inútil. Mira, aquí puedo comprar Shooting Stars. No me acordaba. ¿Y los lives? Los lives. A ver. Déjame ver cuántos héroes tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ya tengo los 10. No, pues chido. Ahí al rato. A la vuelta, joven. Ahorita en una pelea utilizo el stopwatch. Este güey, el sombrerito. Las hermanas que van para todos lados. ¿Qué estás haciendo? ¡Mamas! ¡El stop! Mario, what are you doing? Mario, stop! Please. Mira, el güey hasta me jala. Ah, chido, el que te atacó. Ah, sí, ese güey es especial. Usualmente lo utilizan físico, porque tiene como 125 de ataque base. Pero también de ataque especial, tiene como 112. Y dije, nadie se lo va a esperar. Y trae Choice Specs. Ve, y cambió el... O sea, le hice tanto daño a ese güey. Magneto. Ah, sí, güey. Con pinche ataque especial. Ah, no me acuerdo qué tengo que hacer. Sí. Tienes que liberar a un batido, ¿no? Estamos en alerta porque un extraño apareció aquí. Ah, tengo que ir con el pinche... Sí, para eso es la llave. Pero no, este güey me la hizo de pedo. Intenté romper el hielo y me agarró y literalmente me pateó de ahí. De repente salí acá volteado y caí en las nalgas. Entonces tengo que ir con el... Ah, sí, ese güey trae Choice Card.
De hecho, en otra pelea, troleé a un güey porque tiene una habilidad que se llama Magnet Fold, que no deja escapar a los ataques a los tipo acero. Y dejé atrapado a un Ferrothorn en contra de este güey y tiene Hidden Power Fire. Oh, no. A ver. Ahora sí que le llegue. ¿Puedo subir por acá? ¡Ey! Todavía me acuerdo. ¡Ah! ¿Qué dijo? ¡Qué güey! Se me hace que primero tengo que encontrar al pingüino este que se supone que está muerto. Está al otro lado, creo que no sé si está encerrado en la casa. Sí, ha de estar acá atrás. Con las X. No manches, ese Megazala no está tan hardcore. Sí, más al rato subí uno yo. También lo traigo ganas. ¿Qué? ¿Y esto qué? A ver. Tienes que darle un live. Creo. ¿Cómo? Ah, tiene algo en su mano que dice Herringway. Aló. Ah, y luego va a entrar la señora esta y ¡mamás! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Y ahora está muerto! No puedo deducir por sus X en los ojos. Ah, mira que todo el novela. Y luego los subtítulos, Rise in Spanish. ¡Lo mataste! ¡Y ahora está muerto! Penguin Murder Mystery. Y ahí viene toda la ciudad. Ah, aquí viene el... No, este... Ah, pues es que... Y luego se queda y ya puedes ir a romper el hielo. Sí. Y luego ya rompiendo el hielo voy a la casa esa y encuentro al Herringway o algo así. El... Aquí, este es el sospechoso. Hasta la música, mira. ¡El hombre con mostacho gigante! ¡Ahí, junto al sol! ¡Me derrito! ¡Ey, tú! Bigotes, ¿escuchas? Esta buena mujer te está acusando. ¿Qué tienes que decir de tu defensa? Yo no fui. ¡It's me! ¡It was not me! ¡Mario! ¡Sí! Lo hizo en sangre fría, yo lo vi con mis propios... ¡Sí, señoras! ¿Te parece que le pagaron los de Laura? ¡Sí, yo lo vi! Yo estaba aquí cuando lo mató, casi me mata a mí también. Cuando está normal, así para las personas, así... Simón. A ver... Ahora no lo hizo. No hay evidencia. Bueno, el sol tiene razón. Ahora me pregunto, ¿por qué está hablando el sol? ¡Hay un momento! La vida de todo pingüino. El sol es un bebé. ¡Paren la prensa! Todavía no inventamos la prensa. ¡Inventen una prensa y párenla! Ok. Sí, güey. No, pues ahora voy a tener que probar que yo no lo maté. Porque válgame la chingada, pues es que todos los malos de las telenovelas tienen bigote. Todo tiene sentido ahora. Gruño. ¡Ah, Quismo! A ver. ¿Quieres que te haga perder el tiempo por una Star Piece? Yeah, why not? Battle Commands is at the far left. Strategy. ¡Yay! Lo sé, porque ahí ese botón no usa para correr. ¿Cuántas veces sale Quismo aquí? ¿Como 10? Bueno, en cada mundo, así como ese. Y no te deja huir ese vato. Ah, zorra. Te asesinará mientras duermes. Digo, no puedes pasar. Me imagino el güey. Mario, acércate un poco. Te voy a asesinar mientras duermes. Digo, no puedes pasar. Digo, Mario, por favor. Yo te creo. Sé que eres el culpable. Pero así era el close up, así al micrófono. A los labios. Al oído. Así. Pero se quiere ser. Como eso decía que es así de dibujo animado y los close up y los son así de las personas reales. Todo realista. Así que todo es culpable. A ver. Boing.
Aquí está el pinche Herring, güey, creo. Es el Borbón, ¿verdad? Ah, no, el... ¡Ay, cabrón! Tiene las mismas cejas que el Loco Valdés. Es su mascota. Sí parece. Yo soy Herring, güey, el novelista. Ah, Herring, güey. Ah, no cambies sushi. Te odio, sushi. ¿Por qué no abres los ojos? Porque está ahí vivo si no hay agua. Exacto. No, deberías estar viva. Deberías estar así como está, pero... Deberías tener X en los ojos como el pingüino. Y panza hacia arriba. Ay, güey. Chipati cueva. A ver, sushi, no, no. Como que no me caes bien. Pero, entonces, ¿para qué era esta otra pendejada? ¿Cuál? ¿De dónde me caí ahorita? La de la puerta. Ah, me imagino que debe haber un ítem por ahí. Solo de averiguarlo. Ah, eres el que... Eres el sospechoso de asesinato. Sí, pásale. ¿Por qué haces parkour? Salta sobre mi librero. Todos los sospechosos de asesinato lo hacen. Es como una tradición aquí. Oh. Una medalla. Oh, el ataque. El ataque Fex. A ver. A ver, cámara, a ver cuál es. Ah, está más chido ese. Ah, el Yocho. No, vamos a ponerle variedad. Lo siento, Yocho, eres solo una herramienta. ¡Yocho! Ay, qué mal. Bueno, ahorita me agarro otro. Yay. ¿Y tienes todas activadas? ¿Solo suena uno o qué? No, van sonando... Creo que se... ¿Cómo se llama? Ah, estos cerdos no dejan. Fuck. Ah, ya. Sí, se van como que rotando. No equitativamente, pero sí. Pues pásale, cabrón. No, ábreme la puerta, tienes que ser un caballero. Mames. Ajá. Sí, tiene un pedazo de papel. Ah, Mr. Hemingway. ¡Ah! ¡Asesino! Señor, no mame, ¿en serio? Es un amigo. Sí, sí, muy buen amigo. Hasta que lo mataste. Lo mataste y ahora está muerto. ¡Y ahora está muerto! ¿Eso en dónde salió? En Hora de Aventura. ¿Quién era el que decía eso? Era como que no sé si sea un algo, pero son como unos osos. Le dice, ah, sí, quiero un reto contigo, y lo, con el fin, y lo, no, no, le dice la mamá, no, no lo hagas, y lo, así vamos a pelear, y lo como que nomás se tropieza el osillo, y lo, ah, ya ves lo que hiciste, lo mataste, y ahora está muerto, y después lo batió vivo, mamá, mamá, silencio, hijo, estás muerto, hasta se metería la mamá. Ajá. Ay, estúpido, se cayó. ¿Ves? Todo embona perfectamente. Se cayó y ahora estaba muerto, pero no estaba muerto. Solo andaba de perrena. Seguro el güey estaba ebrio. Él se levanta crudo. Oh, ¿de quién es este vodka de naranja? Ok, ¿quién vomitó en mí cuando estaba dormido? Fuiste tú, ¿verdad, Mario? ¡It's a me! Digo, ¡no! Hola, perdón. Todos pensaron que estaba muerto. Ah, todavía falta otra cosa. Tengo que encontrar el sombrero y la bufanda del hombre de nieve, ¿te acuerdas? Ah, sí, por favor, vuelvo otra vez. Prometo no aparecer muerto la próxima vez. Oh, mira, ya llegamos, ya nos pasamos. Bueno, no tanto, 24. No tanto como esa vez que... ¿Cuánto fue el...? Casi 40. ¿36, 37? Qué mon. Bueno, entonces en el próximo video de vamos a jugar Paper Mario. A ver si por fin llegamos al dungeon de hielo. Por favor.